ejemplo, que yo antes le mostré de la mesa, le da otro lugar a la mesa y le da otro lugar al micrófono. ¿Están de acuerdo? Porque el micrófono en general, ¿qué se usa? Para amplificar una batería, una guitarra o una voz humana. Pero es raro que alguien amplifique una mesa. Y otra cosa, que yo la mesa la use para percutir en vez de para escribir o comer, está hablando de esa resignificación, ¿entienden? Vamos a ver de vuelta ese video, a audio ver ese video, que es muy sencillo, y les voy a mostrar también una obra que tiene que ver con eso. Ven que eso no es lo normal que uno haría en una mesa, ¿no? Si ustedes me ven esto en mi casa dirían, este hombre está loco, ¿no? Golpeando la mesa, pero bueno, lo estoy haciendo por algo. Porque estoy convirtiendo mi mesa en un instrumento, ¿no? En un instrumento de percusión. Y además random, porque fíjense que los sonidos van cambiando, ¿eh? Cambian de manera aleatoria, miren. Y ahí estamos viendo la programación, ¿sí? Con lo más importante que yo le dije que tiene una programación, uno por lo menos de los aspectos más importantes, que es el condicional. A ver, me gustaría que alguien se juegue, ahora necesitamos valentía para lo que les voy a preguntar. Acá no sé si están leyendo que dice if, ta 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 ta, then, ta 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 ta. Si pasa, entonces. ¿Se acuerdan el condicional? Que por ejemplo lo podemos usar para, si el día está feo, me pongo un abrigo. Pero si el día está lindo, voy en remera. ¿Para qué les parece que yo estoy usando el condicional en esta programación? Pueden mirar un poquito lo que se ve acá, pero me gustaría que usen la deducción. ¿Para la entrada de sonido? ¿Para el volumen? Bien, para la entrada de audio, bien. ¿Y qué le estaría, qué es lo que estoy condicionando ahí? O sea, ¿para qué, qué cómo está que trabajando? Si supera eso? Cierto monto, dispare una secuencia, algo. Muy bien, muy bien, muy bien. No veo quién habló ahí, porque no veo, ¿quién habló? Lautaro. Muy bien, Lautaro, muy bien, muy bien. Se entiende, lo que dijo el autor es perfecto. Esto es un condicional de nivel. ¿Y por qué le puse un condicional de nivel? Porque yo no quiero que se meta el ruido ambiente. O sea, para que el sonido se transforme en batería, yo necesito que el volumen esté alto. Entonces el umbral, entonces, ¿qué dice acá el condicional? Si el valor del volumen 1 es mayor que volumen 2, entonces activate, bang, ¿no? Y bang es que tira alguna de estas percusiones random. ¿Se va entendiendo de a poquito? Pesos 1 es la variable 1, que en este caso es el volumen de entrada con el cual yo golpeo la mesa. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Si el volumen 1 es mayor que el volumen 2, ¿qué les parece que es el volumen 2? A ver, alguien que no haya hablado. El volumen 1 es el volumen con el cual yo golpeo la mesa. Está en decibeles, ¿no? Por decir, no sé, 30 decibeles. Plum, golpeo la mesa. ¿Y qué les parece que es la variable 2? ¿Es mayor a qué? ¿Mayor a qué tiene que ser lo que yo golpeo? A ver. Y al threshold del limitador, puede ser, y pica. Claro, muy bien. No, muy bien, es un umbral, claro. O sea, el umbral del ruido sería, el ruido ambiente. O sea, hay un ruido que no lo puedes evitar. Entonces, para que se transforme en percusión y el sensor se active, tiene que pasar el nivel de piso, el ruido ambiente. Porque imagínense que si esto es una obra en vivo, que la gente está entrando, y alguien se suena la nariz y se dispara una percusión, no me sirve. Me quema el juego, ¿no? Me quema el chiste. Entonces yo tengo que decirle que el nivel solamente esté activo si pasa el umbral de ruido ambiente, que obviamente lo voy a tener que calibrar en cada lugar que vaya. Por ejemplo, si yo hago una obra, imagínense que ahora estos sonidos de percusión que ven acá abajo, que son 8, se disparan por pedales en el piso, por decir, pero lo hago en la calle, en una plaza hago esto. El umbral que lo tienen acá, que acá está en verdad en valores decimales, está en 0,03, pero si yo voy a una plaza, seguramente el umbral del ruido ambiente va a ser mayor. Y yo tengo que medir bien el ruido ambiente, porque yo no me sirve que los sonidos me lo dispare un auto. El sonido lo tiene que disparar, qué sé yo, alguien cuando pisa un pedal. ¿Entienden? ¿Se va entendiendo la lógica con la cual yo pienso esto? O sea que si el sonido no pasa el umbral del ruido ambiente, no pasa nada. El dispositivo está apagado. Pero si el nivel supera el ruido ambiente, entonces ahí me dispara una percusión. Por eso yo golpeo con cierta fuerza la mesa, como ven ahí, porque si no, no paso el umbral.
Y no se dispara, ¿eh? Fíjense que yo le doy. Me quedaron después los nudillos medio doliendo. Obviamente puede haber cambiado el umbral, pero yo quería resolverlo así como venía. ¿Ven? Yo ahí golpeo. Y ahí sí se disparó, ¿ven? Vayan viendo ahí cómo dispara, ¿ven? Ahí entró otro. Ahí disparó. Ahí no disparó nada, ¿ven? Ahí sí disparó. Ahí va otro. Acá les va poniendo el número. Bueno. Me quedan los nudillos rojos. ¿Se entiende? Bueno, con esa lógica ustedes podrían hacer una obra interactiva donde los sensores son micrófonos. O sea, ahí yo estoy trabajando con sensor. Como sensor estoy usando el nivel de audio que es captado por un micrófono. Y pueden ser muchos micrófonos. Podría poner 10 micrófonos, 20. Y sabían que ustedes pueden poner muchos micrófonos a una sola conexión. ¿Sabían eso? Que los micrófonos se bancan, que ustedes los unifiquen. Todos por. Vienen un micrófono, tiene dos cables. Cuando le pelan el cablecito, tienen dos conectores. Unifican todos los de un lado y todos los del otro y conectan a una sola entrada de micrófono a una computadora y funciona perfecto. Eso está bueno. Miren, yo eso lo apliqué en esta obra. Les voy a mostrar una obra interactiva que hice en el Centro Cultural Recoleta con una artista visual. Y ahí lo que tenemos son muchos micrófonos en el piso y la gente pasaba y cuando los pisaba estaban obviamente cubiertos con un protector, con un acrílico. Pero cuando pisaba con el zapato, se activaban distintos videos que tenían sonidos que interrumpían un video principal. Thank you.
Bueno, ¿sí? Es muy sencillo, los micrófonos van pegados al acrílico y eso va a una computadora. Y en la computadora tiene varios videos, muchos, un banco de videos random, que los iba disparando a medida que la gente los pisaba. ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende la lógica de trabajo? Es bastante sencillo. Y yo usé un montón de micrófonos unificados en una entrada común, o sea, está hecho con una computadora estándar esto, tiene más de 10 años. No hay placa multipista ni nada. Ustedes pueden conectar lo que se llama conexión en paralelo, un montón de micrófonos a una sola entrada. No sé si lo sabían, pero lo pueden hacer. Entonces, vamos razonando, ¿sí? Yo acá tengo como sensor, como elemento que se comunica con el público, o puede ser con artista o ambos, micrófono. Tengo el software, que en este caso es Max MSP, podría ser otro. Y finalmente la obra. La obra que justamente es el resultado de esta interacción. Les voy a mostrar otra obra que hace uso de esto, una obra de danza, donde la bailarina también toma la mesa como elemento percusivo. Van a ver que la golpea y tiene la mesa esa tiene micrófonos ocultos. Pero a la vez la mesa es un elemento escenográfico, o sea, es un elemento que está en el escenario, ocupa un espacio físico, por lo tanto es una escenografía. Y bueno, fíjense toda la integración que hay, ¿no? Tengo un registro cortito. Esta obra se llama Ojo al Zoom. Bueno, muy potente esto, ¿no? ¿Se dan cuenta del potencial que tiene todo esto? Usar cualquier instrumento como una percusión, un balde podría ser. Ya vamos a hablar un poquito de lo técnico de los micrófonos, ¿sí? Hay ciertos micrófonos que para este uso son muy prácticos. Hay unos, no sé si los conocen, se llaman piezoeléctricos. ¿Alguien sabe qué es un micrófono piezoeléctrico? O ¿No son los que micrófono de llevan las contacto. guitarras acústicas? Claro, son micrófonos de contacto, con una chapita es. Como una chapita dorada, ¿lo viste? Yo los vi en forma como de barrita, que va pegado, Sí, es verdad, también están por lo en los menos el más de guitarra va profesionales. pegado abajo del diapasón y es como una barrita, Sí. pero sí, es muy chiquito, muy pequeño. Hay chicos y hay grandes, y son muy baratos, ¿sí? Ustedes lo pueden comprar en una casa electrónica, son micrófonos que puede valer cada uno 100 pesos, ¿tá? Y son buenísimos porque solamente funcionan por contacto físico, no por aire. O sea, lo que se llama vibración forzada, no vibración por simpatía. O sea, yo le puedo gritar al lado y no capta nada. Entonces, para una mesa es buenísimo, porque puede entrar gente, hacer ruido, sonarse la nariz y no me lo dispara. Solamente disparan por contacto directo, ¿entienden? Y si ustedes necesitan que sí capte por aire, hay otros muy baratos también que se llaman Electret. ¿No? Son los que usan los celulares, por ejemplo. ¿Los vieron por dentro alguna vez? Son unos micrófonos tipo tubito, también muy baratos, ¿eh? Estamos hablando de micrófonos también de 100, 150 pesos
y que para nuestros fines son más que útiles, ¿tá? El micrófono y el audio son, digamos, sensores muy potentes. Fíjense, por ejemplo, si lo quiero llevar un poco más a fondo con lo musical. Yo hace poco terminé uno que trabaja con el volumen y la afinación de o la voz humana o un instrumento o un sample o un sintetizador. Y a ustedes que son más que nada gente de la música, quizás esto también les dispara ideas, ¿no? Hoy lo que quiero es en este tiempo dispararle algunas ideas, generarle curiosidades con esto, pero ver que el mecanismo siempre en el fondo es lo mismo, un sensor, una resultante en un destino y la obra. Vamos a analizar un poquito esto, miren. Acá lo que van a ver es que el volumen de la batería, o sea, yo ahora estaría microfoneando una batería, por ejemplo, usando un loop, y van a ver que eso me afecta proporcionalmente el, digamos, un filtro. En verdad es algo más complejo que síntesis FM, pero el sonido van a ver que es parecido a un filtro, el resultado. O sea, cuanto más volumen tiene la batería, más se va a abrir el filtro, por decir. ¿Y cómo es la envolvente de una batería? De un tacho, de un redoblante. ¿Cómo es la envolvente? A ver, recordemos eso para entenderlo tiene mejor. Tiene mucho ataque. Bien, o sea, ataca enseguida y va cayendo en 2 segundos más o menos, digamos. ¡Pa! Claro, bueno. Van a escuchar ahora cómo el filtro se abre con esa silueta, porque el volumen está afectando de manera directa el comportamiento del filtro. A ver si se entiende. Bueno, ahora estamos en el ejemplo 05, Vol a espectro 1 batería. Ya empezamos a hacer transformación acá. Ya se empiezan a poner en juego las dos partes del dispositivo, la de audio captando y la de MIDI transformando. Escuchen con atención. ¿Se entiende cómo cada golpe de batería me abre el filtro? ¿Sí? Como si fuera una compuerta, pero mucho más creativa que una compuerta, que es algo más técnico. Yo ahora estoy afectando el filtro, el sintetizador. ¿Vieron que hacen wow, wow? O sea, cuanto más volumen, más se abre el filtro, ¿entienden? Y eso me está generando una música distinta, que de otra manera no la podría crear. Bueno, ahí lo que estaba haciendo es transformar la silueta de la batería en lo que respecta al volumen a lo que es un espectro sonoro que se va enriqueciendo, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! Parece un filtro, pero en verdad lo que tenemos ahí es un operador de síntesis FM. Es técnicamente un poco más complejo, pero el efecto audible es bastante parecido. Seguramente sí tiene más idea de lo que es un filtro pasabajos. Acá está la batería que entra. Y ahora ya sí va a entrar en juego la parte MIDI. Veamos esto que hasta ahora no lo habíamos visto. Ahí se ve bien, mira. Ahí está, ¿ven? Esto ya es la transformación a MIDI. Y esto está... Bueno, se entiende, ustedes seguramente lo van a entender más que si se lo tengo que explicar a alguien que no está en el mundo de la música, que en general todo esto le resulta chino básico. Pero ven cómo yo tomo el mundo analógico, que es el volumen, o sea, el mundo físico real, y lo transformo en algo digital, en un control de un sintetizador MIDI. MIDI es la norma que está por detrás de todo esto, que tiene 128 valores. Y en este caso, ese control MIDI yo lo estoy pasando al filtro. Ven que, no sé si toman conciencia de todo lo que se puede hacer con esto. Es infinito. Por ejemplo, miren esto lo que les voy a mostrar ahora. La afinación de la voz regula el nivel de reverberación. Repito, la afinación de la voz va a modificar el nivel de reverberación. O sea, cuanto más aguda la nota, más se abre la reverb. O sea, como que está en un lugar más grande, por decir, o más lejos de mí en una iglesia, por decir. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? ¿O todavía suena...? Vamos a escucharlo, ¿sí? Vamos a escuchar ese caso y después lo discutimos. Ahí va. Estoy ahí, ¿no? Perdón, que ¿me escuchan ahí? ¿Todo bien? ¿Lo técnico? Sí, profe. ¿Los videos salen bien también? Sí, sí. Ok, bueno, a ver, analicen esto, por favor. Yo les estoy mostrando todas las aristas, va, todas no, porque hay infinitas, pero como distintas aristas, distintos aspectos que ustedes pueden trabajar con este tipo de tecnología, ¿no? Ahí va.
En este caso, la afinación, que podría ser en vivo esto, varios y varias de ustedes que cantan lo podrían aplicar esto, o con la guitarra. Entonces, según la nota que toquen, el efecto cambia en base a esa nota. Es muy detallista, además. Ahí va. En este caso, la voz de Morten Hackett, de a-ha, va a regular también el nivel de reverberación. O sea, cuanto más aguda se haga la voz, más nivel de reverberación. ¿Sí? Recuerden que la última nota en esta melodía es la más aguda y ahí se va a notar entonces el máximo nivel del efecto. Veamos. Take on me, take me. Sí, ahí vemos el destino. En este caso, la voz de Morten Hackett. Ahí está. Bueno, ¿se va entendiendo? ¿Entendieron lo que pasó ahí? A ver, vamos a dejar de compartir. ¿Vieron que hay siempre un origen, una acción que yo decido? Y bueno, y la obra resultante. O una obra puede tener muchos de estos casos. Ahora yo estaba usando como sensor la voz humana, en verdad, el audio exterior, que también puede ser el audio interior, porque yo esto lo podría hacer con un sintetizador también, que a medida que se haga más aguda la nota, cambie el volumen. En verdad es libre, porque yo lo destino a lo que a mí se me ocurre. Una vez que yo transformo a MIDI la variable acústica, que puede ser, como decía, volumen y o afinación, el destino es lo que a ustedes se les ocurra. Miren este, por ejemplo. Tengo varios casos. Vemos esto y ya os libero. Pero me gustaba que vean este caso, que es bien para ustedes y les puede dar inspiración para hacer algo esto, ¿no? Les muestro esto. Miren, ahí va. Ven, acá ya cambié un poco los parámetros y ya se escucha bastante diferente, ¿no? Pero estoy haciendo lo mismo que antes, simplemente que musicalmente cambia algunos parámetros. No desde lo técnico, ¿sí? El plugin está prácticamente igual, pero cambié un poco lo que es musical acá, ¿sí? Las notas. Veamos. En lo que es el input, le hice un envolvente de volumen a la batería, para que cuando está más bajo, ¿qué va a pasar? Se va a abrir menos esa especie de filtro. Entonces el sonido, como vieron, suena, digamos, más oscuro, con menos riqueza armónica. Y eso se notó acá, ¿no? Que le hice acá como una especie de agujero al volumen, para que baje de golpe y después... ¿Se entiende eso que estoy diciendo ahí? A ver, escucho... ¿Se entiende cómo lo modifiqué? Cuando bajo el volumen, el filtro queda más abajo. Entonces, musicalmente genero ahí una variante. Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Ven? ¿Lo van siguiendo lo que estoy mostrando? ¿Cómo van cambiando la resultante? Piensen que todo esto se puede hacer en vivo. El destino puede ser el que ustedes quieran. Es infinito esto, ¿sí? Acá es algo muy sencillo. Son ejemplos medio para mostrar el plugin. Pero si esto yo lo hago más en serio... Que vaya subiendo. ¿Ven? Son una de las tantas variaciones musicales que uno le puede hacer para que cambie el resultado. También el bajo ahora tiene dos notas en vez de cuatro. Antes tenía 4, ahora tiene 2. Ven ahí apagadito. Ven, cuando cambia la segunda nota del bajo, se cierra el timbre también. Baja el... ¿Está? Les muestro ya para terminar un par más de estos y después les digo alguna cosita y ya... Acá sobre un acorde, ¿sí? O sea, acá la batería regula el acorde, el filtro de un acorde, ¿sí? Entonces van a la par, van generando una asociación musical rarísima, ¿no? Que de otra manera no lo pueden lograr esto. Es sincrónico sin tener que hacer nada. Solamente tocan la batería o ponen un loop de audio y el filtro se mueve junto con los ataques. Vamos al destino. Y les muestro uno más, el último. Fíjense lo que pasa acá. A ver si entienden lo que está pasando en este. Ahí va, ¿eh?
Ahí está la espera. Vamos a ver qué ocurre con la última nota, que es la que activa todo. Entonces, ¿se entiende? Estoy en el punto de origen, en 25. Y en 2 segundos y medio voy a llegar a 127. En este caso en un filtro. Veamos. Bueno, este fue un poco más complejo. Ahí está la espera. Se los explico y ya... lo que hice ahí fue que con el volumen, ¿no? Cuando el volumen del saxo ese llegaba a un cierto nivel, que yo lo dejo programado, lo que me hace es un recorrido del filtro, ¿sí? O sea, le mueve el filtro de un punto a otro en un tiempo determinado. Ven que es más complicado acá. Está buenísimo porque imagínense si esto lo hacen con la voz, por ejemplo, que cuando cantan una determinada nota se activa algún proceso sonoro, ¿no? Por ejemplo, yo digo estoy solo, ¿no? Y cuando digo la sílaba lo, en base a mi volumen o a mi afinación, yo programo que ocurra algo sobre esa sílaba nada más, ¿sí? Fíjense qué detallista, cómo cambia incluso lo que es cantar, ¿eh? Porque yo ya podría cantar con la tecnología ahí como dialogando conmigo en cierto modo, ¿no? Si yo uso el volumen, por ejemplo, digo solo, lo, y cuando canto con volumen más fuerte, activo lo que, por ejemplo, mostré recién, una curva de filtro, o activo una reverb, o activo un delay, o prendo una pista. En vez de usar un playback, yo con mi propio volumen podría apagar y prender loops. ¿No es mucho mejor que una loopera esto? Es mucho más humanizado, ¿eh? Y no tengo que andar repitiendo, sino que además yo puedo cambiar, porque piensen que en el Max o en estos software, los sonidos yo puedo ponerlos en listados, los puedo poner random. No hay que hacer una repetición constante acá, ¿entienden? No tengo por qué repetir.